¿Qué tal, guerreros del camino y amazonas de la carretera? Bueno, estamos aquí con mi buen amigo Jorge Vázquez, el cual me va a hacer favor darnos unas cuantas especificaciones de la Scramble de Ducati, la motocicleta de la famosa película Venom. Muy bien, ¿qué me podrías decir de esta motocicleta, brother? Hola, ¿cómo están? Pues mira, es una motocicleta, este año fue lanzada en el 2018, una motocicleta 1200 centímetros cúbicos. Scrambler, por ejemplo, nada más tenía versiones 800. Hoy en día, bueno, lanzó Scrambler 1100. La motocicleta es ya bastante equilibrada. La moto, le aumentaron el motor, pero eso no quiere decir que sea una moto potente como tal. Es una moto ya más bien muy balanceada. Tiene mucho más tecnología que un Scrambler 803. Y bueno, pues una de las diferencias más grandes es que ya traemos control de tracción en la motocicleta. Ya traemos tres modos de manejo. Tenemos un peso, aumentó obviamente un poquito el peso, pero por lo mismo aumentó también la altura de la moto. Es muy, insisto, ya se convirtió en una moto muy práctica. Ok, bro. ¿Qué tanque de gasolina trae? ¿De qué capacidad? Sí, traemos un tanque de gasolina de 14 litros. Ajá. Este trae una autonomía variable, obviamente, depende mucho de las condiciones de manejo. Del piloto, ¿no? Pero traemos una autonomía aproximada de 18 kilómetros por litro. Excelente. ¿Potencia máxima? Potencia máxima que desempeña, yo creo que unos 230 kilómetros por hora. Excelente. En 86 caballos. Un peso, te decía, de 188. ¿Qué tal su suspensión? ¿Qué me puedes platicar de ella? La suspensión es muy buena. La suspensión es una suspensión Kayaba y Sax atrás. Una de las mejores suspensiones que hay hoy en día a nivel comercial. Ok. ¿Sus frenos, brother? Sistema de frenos Brembo. Sistema de freno de lo mejor que hay en el mundo. Así es. Muy buenos componentes cuenta la motocicleta. Escapes arriba, como tradicionalmente salían las Monster 796, 695, perdón. Entonces, como debe de ser, para que luzcan y se escuchen qué tal. Es correcto. ABS cornering se activa en las curvas, se activa integral. Una gran motocicleta, la verdad. ¿Trae alguna alarma integrada o? Trae un inmovilizador que este funciona a través del chip de la llave. Ajá. Si no contamos con la llave original. Si no tenemos la llave original con el chip, no funciona la motocicleta. Si le metemos una llave que no es la original, la moto se inmoviliza en base a cortar corriente. Nos contamos con una llave codificada, la cual nos va a impedir inhabilitar. Correcto. Encendido, excelente, brother. Ahorita, como ves, estás tomando la versión Sport. Contamos con tres versiones en 1100, que es Sport. La moto gris es la versión Special. Y contamos con la Saicon 1100. ¿Algo que destacar de este tipo de motocicleta? Aparte de la hermosura que es Ducati, de la película Venom. Digo, por algo fue elegida para esta película, ¿no? Correcto, yo creo que algo a destacar de esta moto, pues como te decía en un principio, lo versátil que es. Tiene muchas propuestas de esta moto. Una de ellas es andar en terracería, otra andar en ciudad, andar en carretera. Tres, bastante potencia como para andar en cualquier tipo de medio, zona. Es correcto. ¿Su sistema de enfriamiento es por? Es por aire. Es un sistema por aire y aceite, el cual al estar circulando, pues va redistribuyendo el aceite y va enfriando el motor. Ok. ¿Su sistema de luces, hermano?
sistema de luz LED en un halo. También en la parte central contamos con halógeno, focos normales en direccionales. Y bueno, contamos con regulación de luz, luz día y luz noche. Luz nocturna, excelente. Estos hermosos neumáticos, ¿qué me hablas de ellos? El neumático es un neumático ya probado en la Icon 800, bueno, en las Scramblers 800. Es el neumático MT60 de Pirelli. Un neumático, la verdad, me atrevería a decir que es 50% calle, 50% terracería. Excelente en todo tipo de camino. Bueno, ya todos conocemos lo que es la marca Ducati, es garantía asegurada, así es que aquí tienen esta hermosura. Y viene la parte que todos nos interesa, ¿su costo, hermano? Correcto, empezamos con las Scrambler 1100, ahí tiene un costo de 235 mil pesos. Ok. Después seguimos con Scrambler Special. Ajá. Esta tiene un costo de 258 mil pesos. Y por último es la versión Sport, que tiene un costo de 270 mil pesos. Hola amigos, les mando un fuerte saludo, Jorge Vázquez de Ducati Toluca. Bueno, estoy aquí con esta hermosura que es la Scrambler 1100 Special. Cuando gusten echarnos un grito, estamos a sus órdenes. Amigos, un saludo para todos los seguidores de Haciendo el Amor una Moto. Les agradecemos mucho el seguimiento.